El diputado federal sonorense Jesús Alberto Cano Vélez participó en la reunión a puerta cerrada que sostuvieron presidentes municipales y la dirigencia estatal del PRI en Sonora con el gobernador Guillermo Padrés en Palacio de Gobierno. En la reunión se tomaron importantes acuerdos, entre los que destaca el necesario respeto entre funcionarios estatales y alcaldes, que generalmente no son tomados en cuenta durante la visita de los representantes del Ejecutivo Estatal a los municipios. Durante su participación, el diputado Jesús Alberto Cano Vélez propuso realizar una mesa de trabajo permanente para que alcaldes, dirigencia estatal del PRI y funcionarios analicen el estado de las gestiones en proceso. El también presidente del Colegio Nacional de Economistas enfatizó que conoce a la perfección las funciones de la Secretaría de Gobierno, pues esta fue creada por él en el sexenio del exgobernador Manlio Fabio Beltrones, y recalcó que su principal función es mantener un estrecho vínculo de comunicación entre municipios y el Ejecutivo Estatal.